Bueno, hola. Trifulqueros, con ustedes Misael Rivera y con nosotros también. Un orgullo tenerte aquí, Misael. ¡Bienvenido! ¡Eso! Gracias, gracias. Es un placer estar aquí. Agradecido de que me invitaran a un ratito a su espacio. ¿Es el primer charro que viene? Es el primer sí. Sí, ah, estamos de gala. Sí, sí, el primer charro pioneros. En casa. Es que se cotizaban. No, nada de eso. No, pues no, es la verdad. Dices tú, ¿sabes lo que hay? Bueno, tal vez las generaciones pasadas, pero ya estamos eso, más alivianados. Ya está, Bueno, Misa, pues bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Trifulqueros, les decíamos que hoy vamos a dedicar un programa especial para hablar del rey de los deportes, porque ahí varios de ustedes lo estuvieron pidiendo. Y justamente de los charros que ya están a punto de iniciar la temporada, Misael, en menos de una semana, el 11 de octubre, van a dar pues el banderazo inicial, el primer lanzamiento, nada menos, además, dicho sea de paso, por Canelo Álvarez. Si no sucede otra cosa, ¿cómo te encuentras? No, pues la verdad, el equipo ansioso, ya mis compañeros, como lo hemos venido ya preparándonos, ya tenemos aproximadamente el mes, entonces ya estamos como ansiosos de que llegue ese momento de demostrar todo lo que venimos trabajando. ¿Hay nervios, Misa? Siempre hay nervios, pero es más la emoción. La verdad es que siempre un opening day es una emoción que sientes como cuando ibas a jugar cuando eras niño a los domingos. Entonces he platicado con mis compañeros y todos coincidimos en eso, de que todos estamos emocionados por el día inaugural. El opening day, Chivi, es cuando empieza la temporada. No inaugural. Sí, pero gracias. Sí, pero sí. Es que lo vi muy acá. Dije, a lo mejor lo está googleando. No, Chivi anda muy al pendiente. Está hoy aquí. Hoy yo voy a recibir los mensajes. Sí, sea inglés, por favor, Durán. Te pongo una clase, amigo. ¿Qué te traes? Dice. Oye, Misael, aprovechando que tengo la cámara aquí. Gracias. Charros de Jalisco, creo que tiene como que ese peso de favorito. Ese peso de favorito, voy a completar la pregunta. Entendemos también que dejaron la vara muy alta, ¿no? Porque dejaron la vara muy alta, Chuy, así es correcto. Termino la pregunta. Sí, no, o sea, es consciente de eso, ¿no? De que dejaron la vara muy alta. Si les pesa el favoritismo. No, claro, para estar en esta organización tienes que saber que vienes siempre contendiente al título. Y como lo dices, la vara en charro siempre es alta. Aunque no hubiéramos ganado el campeonato el año pasado, siempre sabemos que la exigencia de este equipo y de la ciudad siempre es ser campeón. Solo es el objetivo, siempre. Misa, tu debut se vino, si no mal recuerdo, en el 2019. Y entraste por la puerta grande, porque en esa misma temporada alcanzaste récords de triples, o fue la siguiente, algo así. Pero realmente Misael Rivera comenzó a poner su nombre ahí entre los espectaculares desde el primer momento, y creo que hoy día eres, dentro de la sangre joven, el que más suena para ya ocupar un lugar. En desafortunadas noticias, se retira Manny Rodríguez, es Misael Rivera el nombre que está como primero en la fila de posible suplencia? Bueno, pues como lo he escuchado, como lo dices, y lo han manejado, sí. Pero igual hay compañeros de mucha calidad. Como lo dices, gracias a Dios he tenido la oportunidad y las personas me han dado esa oportunidad de mostrar lo que tengo. Como lo dices, sí. Pero igual estoy atrás de Manny, atrás de Murillo también. Entonces, cualquiera de las dos facetas puedo ocupar esos dos lugares también. En la pretemporada habías estado alternando ahí con Jared Serna en el shortstop, porque también no había llegado a Amadeus Anzueta, ¿no? Pero estabas también en la tercera, que es donde usualmente te vemos más. Pero digo, ahora la oportunidad se abre de este otro lado y sé también que es una posición que no desconoces. Multifacético. El multitasking. Ya ves que aquí está de moda. Sí, pues claro, como lo dices, alternado con Jared en el shortstop, que es mi posición natural. En la liga de verano es lo que yo juego, el shortstop, pero se me facilita jugar segunda, tercera, entonces igual vuelvo a lo mismo por la exigencia y el plantel, el tipo de plantel que tenemos en Charros, de que hay mucha calidad, entonces donde hay una oportunidad yo siempre he tratado de estar ahí, entonces si es tercera, si es segunda, si es shortstop, y siempre estar listo para eso. Estás convirtiendo en un comodín entonces del equipo, ¿no? O sea, la exigencia en ti está puesta alta porque peleas en todos los lugares allí. Sí, claro, como lo dices, llegas a este nivel y pues a competir sanamente,
internamente con peloteros ya de mucha trayectoria, de demasiada experiencia, de grandes jugadores en el béisbol mexicano. Entonces tienes que llegar a ponerte al nivel o por encima de ellos, que es siempre lo que he buscado. Oye, Misa, ahorita que hablamos del multitasking y de que shortstop, tercera, segunda, ¿en cuál es en la que tú dices, no, pues aquí sí, yo, nadie me quita, esta es la mía? Bueno, como lo dices, es el shortstop, como te le dices. O sea, esa es la uno. Sí. Y brínquenle. Sí, pero te comento, es también parte de, te puedo decir, como jerarquía y como un respeto para la trayectoria de mis compañeros que están enfrente de mí, que yo sé que vengo escalando, entonces en algún momento va a llegar el momento de yo estar ahí, así como van a estar jugadores detrás de mí. Yo te observo en una etapa profesional y personal también más maduro. ¿Tú cómo te evalúas a ti mismo? ¿Sientes que contrario a aquel 2019 y a lo largo de estas ya tres temporadas previas, estás en qué forma? Sí, de verdad, como lo dices, si lo notas, es porque de verdad he trabajado en eso. He trabajado más que nada en eso, porque yo cuando llego al béisbol profesional veo talento para tirar para arriba. En México somos potencia en el béisbol. Entonces yo digo, o sea, ¿qué puedo hacer diferente para lograr algo más que mis compañeros que tienen más talento que yo no han logrado? Y fue más eso, apoyarme mi familia, mi hermana, mi cuñada, mi hermano, mi mamá. Tengo la fortuna de que mi hermana y mi cuñada son profesionistas, son psicólogas. Entonces me han ayudado un poquito por ese lado y sí he buscado ayuda en cuanto a eso, como lo dices. Y pues sí, sí he trabajado más en lo mental que en lo físico. ¿Y qué son pocas los deportistas que se enfocan en ese lado? Y aparte te voy a decir, Vane, que lo reconocen. Sí. O sea, que tienen el valor de decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy, que me echen la mano, porque en el fútbol, en el béisbol y en cualquier lugar, llegas a perder, me imagino, el piso, ¿no? O sea, dices, no, ya, el todas mías, ya llegué aquí. ¿Ya pasó de sueldo? O sea, no, yo lo vería más por el lado de cómo manejar una derrota, no, pero bueno, ahí está la perspectiva masculina. No, está bien. Es sí, que, o sea, no, sí, tiene razón. Bueno, eso yo interpreto. Ahorita que Misa me corrija si estoy mal, uh-huh. Pero también el trabajar el aspecto mental de las derrotas, de cómo vas a salir adelante, pues eso también es una parte fundamental en cualquier deporte. Claro. Sí, pues como te lo comento, tuve la fortuna de darme cuenta. En algún momento llegaron al detalle de que sí pasa eso, pero igual yo siento que mi familia es la que me ha ayudado a salir adelante. ¿Pero te costó trabajo, Misa, aceptarlo? La verdad es que no, porque tengo, hay que decirlo. Me ubicaban. Mi mamá es muy así de que, y pues a carrilla, como quien dice, jugando, pero yo sé que es verdad. Entonces siempre ha estado al pendiente de mí y siempre me ha dicho, oye, esto. Y pues puedo contar una anécdota de situación que pasé en el verano. Fui mi mamá a verme jugar, entonces unas personas se acercaron a pedirme algún autógrafo y íbamos apurados, entonces yo me fui de largo y mi mamá, ven cabrón, regresa, atiende a las personas. Entonces sí, esa parte es lo fundamental, el punto exacto que me ha llevado a mí a poder desarrollar un poco más. ¿Vienes? Perdón, Chivito. No, yo quiero aprovechar y decirles a la gente que está comunicando que también puede mandar. Y si puedes participar preguntando a la Misa, ¿no? Que se anime a preguntar a la Misa, a la aficionada a los charros. Y bueno, yo quería decirte que hoy, pues estás buscando ese puesto, ¿no? De titular, que lo decías en entrevistas pasadas, que es tu oportunidad, es tu año y no lo quieres dejar ir. Y todavía estás con esa mentalidad de que quieres buscar esa titularidad, ¿no? Sí, claro, eso es en lo que he estado trabajando. De verdad es que mentalizo eso, enfoco eso. En cuanto dices que es mi año y que no lo puedo dejar pasar, yo pienso todos los años que es mi año y que no lo puedo dejar pasar porque esta carrera es un poco corta. Entonces eso también es parte de lo que mi familia me ha hecho entender, que hay que aprovechar cada año, cada momento, nunca decir, después lo hago, porque el tiempo se va. Oye, Misa, ¿se juega diferente en la liga de verano y en la liga de invierno? Sí, sí. De verdad, como pueden decir, a veces es el mismo béisbol, pero sí es el mismo béisbol, pero tienen cierto sabor en cuanto al invierno, un poco más de intensidad, un poco más de qué te puedo decir. ¿Cuál es más bravo? Desde tu perspectiva, ¿cuál es más bravo? Acá, la liga de acá. Porque ir a jugar a Sinaloa a veces es estado, la gente allá sí se mete bastante.
muy aferrada con sus equipos. Sí, pero también aquí, digo, cuando les toca venir a visitar acá el Charro Park, también se pone, pues son clásicos, fue. Sí. Bueno, Charros hizo que se arraigara más el béisbol en Jalisco, y hay que decirlo, así fue, ¿no? O sea, la institución, como lo dice Misa, pues es una institución exigente de año con año, ¿no? Por lo mismo que se arraigó muy bien en Guadalajara, y pues bueno, ahí sí sigue la afición metida con Charros, ¿no? Sí, pues siento yo que se identifican un poco con cuanto a la manera top que se maneja esta ciudad, porque hay que decirlo, me gusta mucho estar aquí, estoy encantado en cuanto a esa mentalidad que tienen aquí, de que siempre tienen que estar en los primeros planos. Entonces eso me gusta a mí y quiero seguir aquí. Misa, vienes de, bueno, actualmente el equipo todavía es campeón defensor en esta temporada, pero además vienes de llegar a Saltillo, donde te tocó un ratito también estar con Chapo Vizcarra. Chapo también viene con esa mentalidad de haber sido el campeón en Redondo, ¿no? Todo del actual campeón de todo el béisbol mexicano en invierno y en verano. ¿Tú crees que en estos momentos la manera en la que él se dirige a ustedes va enfocada a algo distinto, como decir, soy el campeón y esto les quiero inyectar? ¿O simplemente es algo que dices, es que Chapo es así? Chapo siempre viene con esa mentalidad fuerte. Sí, como te lo digo, Chapo siempre ha sido un ganador desde que inició. Entonces sí, como jugador quieres llevarte de él. ¿Por qué? Porque uno quiere ganar campeonatos. Entonces siempre quieres estar en el equipo que él va a estar, porque siempre es ganar. Entonces no hay punto medio, nunca hay un conformismo. Entonces sí, como lo dices, él tiene algo especial. No, la verdad no sé cómo decirte, no sé si decirte se expresa así, no. Simplemente creo que entiende el béisbol, que hay muchos jugadores, aún que nos dedicamos a esto, que no lo entendemos como él. ¿A qué te refieres cuando dicen lo entendemos como él? El béisbol tiene demasiadas variantes, entonces a veces pasan cosas que tú nunca has visto. Entonces okay. Yo te puedo compartir mi experiencia, yo juego desde los 3 años y hay jugadas que suceden a veces todavía que yo no sé qué pasó. Aquí hay una explicación, entonces le preguntas al umpire, le preguntas al coach, le preguntas, oye, ¿qué pasó esto? Entonces te dicen, mira, es que esta regla sí, sí. Hay una regla en la 23 punto no sé qué que dice... Por eso es el rey de los deportes, ¿no? Inciso J. Sí, por eso es el rey de los deportes, ¿no? Porque nunca es el deporte, lo terminas de aprender, ¿no? Es el deporte más reglamentado. Okay. Siempre hay algo nuevo que aprender. ¿Y qué les dice Roberto Vizcarra, Misa? ¿Cómo los motiva ahora para arrancar este torneo, esta nueva temporada? Porque llegan con la exigencia al tope. O sea, desde el primer partido, con el primer juego con Venados, pues es a defender la corona. Sí, pues Chapo siempre es disfruten lo que hacen. Creo que es un punto clave de lo que lo ha llevado a ganar tanto, que sus equipos siempre están contentos, siempre juegan sueltos, por así decirlo, siempre se juega alegre. Él siempre nos ha dicho que somos afortunados de estar dedicándonos a lo que nos gusta y que aún así nos paguen. Eso sí, ahí sí. Y eso creo que todos estamos de acuerdo en eso, de que nos paguen por hacer lo que nos gusta, creo que sí es un regalo muy grande. Para acá con el señor Luis Rodríguez. Hay mensajes y saludos. Ya te están chiflando. Hola, Vane, desde este momento me anoto para los boletos de Astros, ni estaba leyendo los mensajes. Así que... ¿Y ya hay boletos o sí? Sí, hoy se van los boletos para Astros, nosotros nos estaremos comunicando con ustedes. Recuerden que son... Allá, Robotina, por favor. Recuerden que son digitales, así que nosotros se los mandamos. Así está Domingo Bielma. ¿Vamos a tener? Vamos a comprometernos, ¿no? Para el martes. No lo sé, a ver. O sea, ya tienes hasta a el 11 de octubre. No nos peló. Dice Rey Gus, saludos al invitado y quiero boletos. Ya estás participando, mi querido Gus. Dice, buenas tardes, Tifulqueros. ¿Qué pasó en la rueda de prensa? Bueno, pues ahorita tenemos los detalles en la nota de Vanessa, porque se fue un gran jugador. Bueno, se despide un gran jugador. No, su última temporada. Ya lo está encaminando. Y dice, ¿quién abrirá el juego inaugural contra Mazatlán? A ver, ya sabemos quién. No sabemos. Ya sabes, al ratito. No lo comprometas. Aguanta la segunda mitad del programa. Buen día, excelente programa. Pregunta para Misael. ¿Cómo ve el roster en cuestión de calidad respecto a los demás equipos? Chale, ya te están comprometiendo, Misa, acá la banda de Como te digo, la raza aquí es exigente. Y como siempre lo he dicho, el roster de Charros es
el mejor de la liga, siempre se ha manejado así, como lo dicen, siempre somos el contendiente, siempre nos quieren ganar todos, entonces la calidad del equipo mexicano está en charros. Como la América del béisbol. No, espérate, no. Yo iba a hacer esa pregunta, yo iba a decir de Chivas, no, pero qué bueno onda, que te adelantaste. Oye, viendo un equipo de Guadalajara tan grande. No, América. Salió el americanista. Sí, yo le voy a dar atrás, pero el América siempre es el equipo como el rival odiado, ¿no? O sea, todo el año hablas de que el Atlas y que el rival a vencer. Me imagino le vas a las Chivas entonces. No, le vas a Cruz Azul. Ah, bueno, pero con razón no le gustó el comentario. Cruz Azul. No, ni saben. Pues no. Ya, más adelantito les decimos.